contáctenos, www.planeta2013.tv. Aquí estamos en Nueva Mujer con nuestra invitada de hoy, que es Titania Vidal. Ella es sanadora holística, canalizadora en temas de regresiones, ¿verdad, Titania? Y más todavía. ¿Cómo estás? Es. Bienvenida, te doy la bienvenida. Bien. Así es. Bueno, doy una técnica de colapso que ayuda a través de pequeñas regresiones a ir a lo que es la parte de nuestra vida, de nuestro origen, desde el vientre de nuestra madre, sanar. Porque muchas veces la parte de enfermedad es bloqueos energéticos que no nos permiten tener una vida feliz, una vida plena. Entonces vamos a colapsar todas esas emociones. Okay. ¿Qué es colapsar? Esta técnica fue creada por el doctor John F. de Martín, que es anular esas cargas emocionales, porque siempre tenemos y entramos al juicio, ¿sí? El juicio de qué está bien, qué está mal, y nos pasamos en polaridad de bueno y malo. Y todas esas emociones, cuando nosotros hacemos un juicio, pues de alguna u otra manera nos desequilibran emocionalmente. Eso crea bloqueos en los 7 chakras o 7 niveles de frecuencia y hacen que nuestra vida se vaya debilitando y con ello lleve y se traduzca en una patología, ¿no? De acuerdo a la emoción que estemos trabajando. Lo que es la parte de cerrar nuestro chakra corazón, sí, es crear cáncer de mama. Uh-huh. ¿Por qué? Por la lateralidad derecha que va ligada a nuestra madre o un conflicto con nuestro hijo. Uh-huh. Entonces la lateral izquierda va con el padre, ¿sí? Desde el padre creador, el padre que nos dio la vida en este plano dimensional, hasta la parte masculina. Uh-huh. Entonces siempre que se crea un conflicto surge a nivel emocional, ¿sí? Los seres lumínicos nos dicen, toda enfermedad primero se da en el plano espiritual, que es el plano de la mente-emoción, y después se materializa a través de nuestro cuerpo, que ya de alguna forma lo traduce en enfermedad. Okay. Dentro de esta terapia de colapso que tú das, bueno, das un taller, sí. Tú lo llamas taller. Sí, taller, porque de alguna forma, bueno, lo llevamos en 2 días, porque es un poco extenso entender qué somos, ¿sí? Porque primero para saber por qué se traduce en enfermedad, primero tenemos que empezar de nuestro origen. ¿Quiénes somos? Sí. ¿No? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Así como lo marca la física dice que todo es energía. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos diferentes campos energéticos que si están alineados, bueno, pues entonces materializamos más rápido lo que queramos, ¿sí? Desde un plan, un comercio, la salud misma. Entonces todo esto se traduce ¿en qué? En plenitud, en felicidad. Si nosotros adentro somos felices, afuera